aquí desde las oficinas del Instituto Electoral en apoyo a un candidato que se inscribe. Estamos con unos chicos que traen un sabor y traen un sonido que oiga usted. A ver, mijo, ¿qué andan haciendo ustedes por acá con esta sabrosura? Venimos apoyando a la candidata Peggy, somos de las tocadas y aquí andamos echándole ganas para que vuelvan por ahí. Apoyando a Peggy, ¿y por qué a Peggy? Porque somos alumnos de ella. ¿Qué te gusta del proyecto de Peggy? Pues en sí lo que tiene en mente para todos los ciudadanos y pues es lo que nos está orientando a apoyar hacia ellos. Es lo que ella propone es lo que nosotros nos está conduciendo para votar por ella. Muy bien, son tremendos estos muchachos. Pero entonces todos votan, la mayoría. ¿Y todos van a votar por quién? Peggy. ¡Wow! El apoyo de Peggy. ¿Pero por qué partido va Peggy? Verde. ¡Ándale! Entonces les gusta el verde. Les digo, están tremendos. Leti, un placer verte aquí. Ya sabemos, activista política, luchadora incansable. ¿Qué onda? Platícanos. No, pues aquí estamos listos para arrancar el proyecto que tenemos con Peggy Pérez. Así es, vota por Peggy Pérez. No, al contrario, para mí un honor estar con ellas. Melissa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué nos puedes comentar? Apoyando a Peggy, vamos todos con Peggy. Ven, mi vida, ¿cómo te llamas? Liliana, a ver, ¿tú qué onda? ¿Qué andas haciendo por acá? Apoyando a Peggy, que es una gran persona de palabra, una gran amiga de toda la vida, y echarle todas las ganas. Ya, pero ya se dieron cuenta que son pura chica guapa. O sea, ¿qué onda contigo, Peggy? Y por cierto, Peggy, ¿dónde está? Ya viene. Haciendo de emoción. Sí, sí. Hoy se registra Peggy Pérez como candidata al Partido Verde Ecologista por la alcaldía de Santiago, Nuevo León. Así es. Aquí tenemos Angélica Ayala. Angélica Ayala, ¿y tú? Beatriz Quintanilla. Le digo que pura princesa. Peggy trae en su comité, en su estructura, pura belleza. Miren nomás. Pero con muchas ganas de trabajar. También con muchas ganas de trabajar. Una mujer va rumbo a la alcaldía de Santiago y la va peleando con uñas y dientes. Entonces, cuidado al resto de los candidatos. Mucho ojo, que Peggy viene con todo terreno. Para RCN Santiago y Periódico La Razón, Lorena Cervantes.